Aquí en esta página, tuclave.uniminuto.edu. Ustedes van a digitar aquí su dirección de correo electrónico institucional completa y aquí van a digitar su número de cédula. Le van a dar clic en ingresa aquí. Les va a aparecer esta pantalla donde les muestra que le va a enviar un código a su número de celular o a su dirección de correo personal. He ahí por qué es tan importante realizar un correcto primer ingreso a su cuenta de correo electrónico. Porque usted ahí, como les decía, familiaricen, agreguen su número de celular para que le llegue el código a su celular cuando usted quiera cambiar la contraseña, recuperar la contraseña, lo que sea. Entonces, por favor, realicen un muy buen primer ingreso. Le doy clic en enviar código, espero unos segundos, me da el código y dice aquí, digite el código que fue enviado a su mail o a su teléfono. Yo le digito aquí el código, le doy clic en validar y me aparece una nueva pantalla donde voy a asignar mi contraseña. Digito aquí la nueva contraseña que quiero, la repito abajo y le doy clic en cambiar contraseña y eso es todo, ¿sí? Entonces, como les decía, si quieren pueden dejar esa, pero más adelante cámbienla poniéndole algún símbolo, un número que sea importante para ustedes y ya. O si no, configuran una totalmente diferente, una bastante segura para que ustedes tengan esa privacidad.